Shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day Hola, bienvenidos. Este es el primer capítulo de un ciclo de charlas de muralistas que vamos a estar transmitiendo. En esta ocasión vamos a tener el gusto de conocer a uno de los muralistas integrantes de Pinta San Luis. Pinta San Luis es un programa perteneciente al Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura cuyo objetivo es modificar el paisaje urbano de la ciudad, de la provincia, y convertirlo, los grandes murales en color cemento, gris cemento, por arte y color. Tenemos el agrado de tener hoy a Víctor para que nos cuente, para que nos cuente un poco de su historia, que nos cuente los orígenes del muralismo también. Así que bueno, es un honor tenerlo, es un excelente artista, muralista. Así que bueno, bienvenido Víctor. Hola Ro, buenos días, buenas tardes. Un gusto estar acá compartiendo, ¿sí? Y bueno, espero, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Víctor Canaviri, soy pintor de hace 5 años aproximadamente. Es bueno destacar que antes de eso no conocía lo que eran los colores primarios ni nada de eso. La idea es presentarme, compartir un poco cómo es mi trayecto, ¿sí? Qué es lo que sé de muralismo. Actualmente soy estudiante, profesorado de artes visuales, ¿sí? Y le vengo a compartir un poco de los conocimientos que me han que he ido adquiriendo, tanto en lo práctico como en lo teórico, que me han cedido desde la universidad, desde lo que yo he ido aprendiendo a medida que he ido pintando, ¿sí? Y bueno, como decía, es un honor estar compartiendo a nivel masivo por este medio tecnológico, ¿sí? Que nos permite hoy en día la tecnología. Así que es bueno destacar cómo ha crecido el Pinta. Me acuerdo cuando recién iniciábamos, unas pequeñas obras, pequeñas intervenciones. Hoy en día estamos casi saliendo de lo que es la provincia de San Luis, limitados por la pandemia hoy en día, ¿no? Exactamente, Víctor. Sí, por suerte, como vos decís, tenemos este medio que nos queda para comunicarnos, para seguir compartiendo. Sabemos que lo del, el lugar por excelencia de los muralistas es la calle, es afuera, es estar en contacto con gente. Entonces, bueno, es adaptarse un poco, tratar de aprovechar este tiempo para reflexionar, y bueno, como todos los que te seguimos siempre, Víctor, sabemos que vos estás en constante crecimiento, que estás en constante capacitación también, y bueno, nos gustaría que también nos transmitas un poco de eso en esta charla. Bueno, mira, te comento, yo creo que me costó bastante comprender esto. Yo, como te decía, soy pintor. Antes de conocer el Pinta, era solamente pintor de cuadros, o sea, de pequeñas medidas, ¿sí? Después de empecé a crecer, empecé a expresarme de manera más monumental. Y bueno, lo que te quiero mostrar hoy en día es que cómo he ido transformando todo esto, lo que yo sé, ¿no? Creo que me costó bastante comprender esto, la diferencia entre el cómo lo hago y el por qué lo hago, ¿sí? Cuando comencé, para mí era importante lo que era la técnica, el difuminado y todo eso, ¿no? Tener un pincel bien delicado,
manejar distintas las sombras, valores y todo eso. Pero bueno, tardé bastante en comprender que también es igual de importante, o quizás mucho más importante, el por qué lo hacemos. ¿Sí? ¿Qué razón tiene? ¿Por qué uno se levanta? ¿Por qué uno pinta esto? ¿Por qué usa este color? ¿Qué mensaje quiere dar? ¿Sí? Y bueno, hoy en día si presento algo es porque tiene un objetivo, ¿sí? Tiene un objetivo bastante... trato de llegar a la otra persona desde lo psicológico, tratar de impactar en el otro, ¿sí? No trato de lucirme estéticamente ni nada, sino que dar un mensaje, ¿sí? Y bueno, entonces a partir del pinta como que nos hemos ido expandiendo un poco más, ¿sí? Tratando de llegar a la gente, no tanto lo estético, sino tanto más por conocer a la gente de San Luis, a la gente de Villa Mercedes. Por lo menos así lo he tomado yo, no sé vos cómo concebís todo esto del muralismo. Sí, exactamente, Víctor, eso se refleja mucho en tus obras. Creo que se ve desde tus inicios, que me acuerdo que lo primero que hiciste fue un mural bastante pequeño, hasta que lograste hacer murales gigantes. Bueno, ya vamos a ver un poco de tu obra. Realmente, bueno, me encanta ver ese crecimiento también, que bueno, que además de por el programa, yo sé que también vos estás en constante capacitación, como decíamos, y es como que te enriqueces tanto de la teoría como de la práctica. Eso me parece fundamental en el muralismo, porque bueno, según la historia también que tenemos, eso que vos también contabas, que es un medio de expresión y de comunicación, está bueno que cuentes en 1910, cuando inició todo esto en México, por qué inició y qué quería esa gente justamente contar a través de las paredes. Bueno, entonces, dale, te comento un poco más, ¿sí? Ahí te compartimos una diapo, ¿sí? Una diapositiva, así lo graficamos más, ¿sí? Bueno, el tema del muralismo, ¿sí? El muralismo, como ismo, ¿sí? Surgió en 1910 en México. Bueno, es bueno que rescatemos esto que te decía al principio, la diferencia entre el cómo lo hago y el por qué lo hago. Yo cuando pinto algo es porque estoy tratando de expresar algo, ¿sí? Hoy en día se puede resumir el arte como un medio de expresión. Entonces, en 1910, ¿qué trataban de hacer? ¿Por qué lo hacían los muralismos? ¿Sí? ¿Por qué nació el muralismo? Entonces, esto no quiere decir que antes de 1910 no existía el muralismo. Si bien el muralismo surgió en México, podemos ver acciones, esa acción de pintar sobre espacios rígidos, ¿sí? Duro, como la pared, en otras obras, como en el arte rupestre, en el arte prehistórico. Entonces, vemos esa obra bien prehistórica. Que ahí se ve. ¿Puedes verlo? Bien. Bueno, entonces. Ahí, que la cueva de las manos. A ver si se puede llegar a ver. Bueno, ahí tenemos. Ah, bueno, ¿sí? México, donde inició. Sabemos que nació en México como ismo, ¿sí? Bueno. Ahí está. Pero vemos desde antes de la historia, en la prehistoria, en el arte rupestre, obras en donde se pintaba. En donde se pintaba, obviamente, no era con un fin de mostrar mi habilidad como pinto yo, sino que era más de dejar un mensaje, ¿sí? De retratar lo cotidiano. ¿Sí? ¿Me vas entendiendo? ¿Me vas siguiendo hasta ahí? Perfecto, sí, Víctor. Está buenísimo también contar, bueno, que como vos decías, todo empezó esto más allá de México, pero en México también lo nombran, ¿no? Se le da un nombre y es interesante cómo todo se empieza también a manifestar mucho más y a tener mucho más llegada y protagonismo a nivel mundial. Exactamente. Bueno, volvamos entonces a eso, de 1910. En México, ¿por qué lo hacían? ¿Sí? Era un momento crítico para México.
Era, a ver, ¿cómo te lo explico? Decimos que tenemos que expresar algo, ¿sí? En el México de 1910 había en ese momento un periodo histórico bastante fuerte en lo político, ¿sí? Teníamos el porfiriato, ¿sí? La dictadura de Porfirio Díaz, en donde este sujeto discriminaba bastante, dejaba de lado tanto al sector pobre como al sector laboral, ¿sí? Se explotaba a esta gente, se aprovechaba de la pobreza de ese sector social, ¿sí? Se dejaba de lado. Es bueno destacar esto, ¿no? El sentimiento que tenía, el por qué uno pinta. Acá podemos ver una obra de Da Vinci, ¿sí? O sea, que en el año 1500, el Renacimiento, en donde se pintaban murales, ¿sí? Vemos que le han robado los pies a Jesucristo, pero bueno, ha ido recibiendo modificaciones a través del tiempo. Pero bueno, Han los ido siguiendo murales, deteriorando, vamos a decir. exactamente, hoy en día, bueno, estamos manteniéndolo como se puede. Entonces, los murales existieron antes de México, ¿sí? El Es un muralismo, fresco, Sarita. este es un fresco, exactamente, pintado en el huevo. Veamos la diferencia ahora, ¿sí? Con México de 1920, 1920 donde surge el muralismo, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale el muralismo? Nace de un programa, así como conocemos hoy el programa del Pinto San Luis, a mediados de 1923, por ahí, se llama al pionero este, Diego Rivera, para que coordine un programa, ¿sí? De la mano de José Vasconcelos, el ministro de Educación. Empieza José Vasconcelos, dice, plantea, no, vamos a empezar a compartir, a transmitir el arte con el objetivo de educar a la gente, ¿sí? De traer adelante nuestras raíces, que vendría a ser el indigenismo, ¿sí? Se valoraba mucho lo que era las raíces en el México de ese tiempo. No sé si podés ver obra hoy en día, así donde se relacionan mucho Exactamente. nuestras raíces. Por ejemplo, a ver, Sí, hoy es. yo. Sí. Sí, hoy es tan variado también, hay tantos estilos que bueno, en ese momento era lo fuerte era eso y como que los muralistas se iban juntando, se iban alineando y bueno, a ella queremos también que nos cuentes un poco de Diego Rivera, de Siqueiros, todos muralistas súper, súper importantes de la época que se iban alineando en ese mismo ismo, como vos nos decías, el muralismo. Bueno, cuando hablamos de Diego Rivera, creo que lo primero que se nos viene a la mente es Frida Kahlo, ¿verdad? Pero es más, si conocemos a Diego Rivera es gracias a Frida Escrita. Kahlo. Se dejó muy desvalorizado a Diego Rivera. Pero bueno, fue un tipo bastante, bastante inteligente, ¿sí? No, se podría decir que trascendió, tuvo amistades bastante importantes. Fue amigo, se codió con Picasso, con Modigliani, con Apolinar, el poeta, ¿sí? Tuvo un vínculo social bastante fuerte, ¿sí? En la vanguardia del siglo XX eran todos unos genios. Bueno, ¿qué daríamos por volver y tener una pequeña charla con todos esos grandes personajes de la ¿Te historia? imaginas lo que debe ser? Con todos esos personajes, salís con un dolor de ¿No? cabeza, obviamente, porque entre la chis y la borrachera, como Modigliani, esos pintores malditos, no No te sabes si va a ser aburrís algo bueno o nunca. algo malo. Bueno, sigamos con el transcurso de la historia del muralismo, ¿sí? Entonces, tenemos a Vasconcelos, que impulsó el programa de pintura mural, ¿sí? Con el objetivo de fomentar eso, las raíces indígenas de México. ¿Sí? Tenemos ahí. Entonces, bueno, usó como pionero a Diego Rivera, usó otros artistas también famosos como Siqueiros, y más artistas, era un conjunto de artistas, ¿sí? Lo que planteaba Vasconcelos era de que
No importa que se hiciera detallado, sino que se hiciera grande y rápido, ¿sí? El objetivo era dar un mensaje rápido, ¿sí? Bueno, así como Diego Rivera, todos tuvimos mentores, ¿sí? El mentor de Diego Rivera, el que, mejor dicho, no mentor, sino como que impulsó, mira, lo aplaudió, fue Guadalupe Posada, en donde fue uno de los pioneros en criticar esta aristocracia, ¿sí? Que tenían en México, que discriminaba a la clase social baja. Guadalupe Posada tiene una obra bastante conocida que se llama La Garbancera, ¿sí? El nombre popular es La Catrina. La famosa Catrina. La Catrina se popularizó bastante. No sé si te suena el nombre. Sí, sí, exactamente. Es muy interesante cómo se termina siendo un ícono, ¿no? De todo este movimiento por la gran connotación que tiene y bueno, cómo nos muestra que una imagen tan impactante como una calavera puede transmitir tanto con su gran sombrero de plumas. Exactamente. Bueno, Guadalupe Posada cuando hizo la Catrina, ¿sí? Lo hizo con el objetivo de esto, de criticar a esa aristocracia de 1900, ¿sí? Hizo una calavera, le puso un sombrero con plumas, ¿sí? Y dijo, bueno, esta es una crítica, ¿sí? Es una crítica hacia esa aristocracia, a esos mexicanos que se creen europeos, ¿sí? ¿Por qué una calavera? Porque, o sea, por más que vos seas rubio, morocho, rico, pobre, la calavera refleja eso, ¿no? Que por más que tengas todo lo que quieras tener materialmente, tarde o temprano te llega la muerte y terminas siendo igual que todos, ¿sí? Se puede aplicar tranquilamente la frase esa, que por más que el mono se vista de seda, el mono se queda. Entonces, eso es lo que toma Diego Rivera de Guadalupe Posada. Dice, no, tiene razón, vamos a impulsar lo que es, vamos a traer adelante, vamos a poner en relieve todo eso, esa aristocracia corrupta, ¿sí? Esos políticos que se quedaban con todo el dinero. Entonces, empiezan a graficar eso los muralistas de esa época. Cosa que a lo largo de los años vemos que muchos se reprimen. Pero bueno, gracias al muralismo podemos proyectar un poco de lo que es la verdad, el realismo ese, ¿sí? Ese expresionismo que también tenía Siqueiros Alfaro. Hay que entender el expresionismo como eso, expresar el dolor, ¿sí? Expresar toda esa miseria que vemos. Entonces, tenemos a Siqueiro, a Diego Rivera, como, bueno, son los nombres más conocidos que el muralismo, ¿sí? Ahí se están pasando todas las fotos en orden, bien. Ahí vemos las técnicas, las obras, los murales, la Catrina, ¿sí? La famosa garbancera. Exactamente, ¿sí? Es muy conocida, se volvió últimamente muy popular, creo que donde más impactó fue en la película esta de Coco, ¿sí? donde se celebra, donde se habla mucho esto del Festival de Día de los Muertos, ¿sí? Que es muy importante para los mexicanos, esas celebraciones, ¿sí? Y esto es lo que traen al frente los muralistas, empiezan a mostrar todas esas tradiciones que tienen los mexicanos. ¿Sí? En sus murales se puede ver toda esa proyección. Ven, ahí está. ¿Sí? Lo vamos a ver, que se murió. En otra película que apareció, ese libro muchísimo. De la vida, ¿sí? Se empiezan a ver ese maquillaje, ¿sí? Exactamente, como vos decís. Muy poco. Como vos decís, bueno, sí. También uno de los objetivos, ¿no? De todo esto era comunicar y la difusión. Y la llegada que ha tenido es impresionante. La verdad que los mexicanos han logrado uno de sus objetivos, ¿no? De tantos años. De trascender, exactamente. Bueno, creo que debe ser el objetivo del arte, trascender un poco en la historia. Mira, frenémonos acá en esta imagen
la violencia que carga, ¿sí? Vemos acá como el mural de Diego Rivera, donde vemos a un azteca maya atacado por atacando a un español, ¿sí? Tratan de reflejar eso los artistas de esa época, ¿sí? Demostrar la violencia, esa guerra que hubo en la colonización, ¿sí? Sigamos, continuamos viendo, a ver. Cada obra que tiene. Mirá, decime, Rocío, ¿qué ves en esta obra? Si tuvieras que, a ver, ¿qué te genera? ¿Qué puedes ver? Connotativa y denotativamente, a ver, ¿qué? Describímela. Realmente una obra por ahí que muestra mucha desigualdad, ¿no? Una familia comiendo ¿Sabes cómo se bárbaro la llama esta mesa, obra? el primer plano del gran señor. A ver. Esta obra se llama La Cena, ¿sí? En los platos tenemos solamente monedas de oro, ¿sí? Esto trata de reflejar, Diego Claro. Rivera, es a la aristocracia, ¿sí? Sí, Entonces, bueno, tenemos acá lo se monumental. ve mucho Lo su mismo, monumental. siempre su misma temática, ¿no? La temática de él es constante, se nota que es su tema a tratar de resolver, su tema de protesta, ¿no? Siempre se ve en un primer plano, en el medio, a la persona, al rico, al que tiene, digamos, todas las posibilidades, y a todos, y al resto del pueblo representado siempre atrás, en un segundo plano, en malas condiciones. Y acá se ve el famoso Siqueiros. Exactamente, vemos el expresionismo que carga Siqueiro, ¿sí? Esa miseria que trata de proyectar. Entonces, lo que tienen estos artistas tratan de reflejar eso, la miseria que trae al mundo, ¿sí? Los aristócratas, la guerra, ¿sí? La revolución de 1910. Bueno, es importante destacar todo esto, la carga ideológica que tenían los mexicanos. ¿Sí? Más allá de que estuvieran apoyados en el socialismo, en toda la izquierda de compartir, ¿sí? Tuvieron que dar un mensaje. Se rebelaron contra un movimiento. Se rebelaron contra la dictadura de Porfirio. ¿Sí? Lo que tiene Siqueiro también, viste que es bastante. Mirá, un mural de 1940, 50, ¿sí? Y mantiene la fuerza del color todavía. Trabajaba con pigmentos bastante particulares, Siqueiro. ¿Sí? Trabajaba también con el relieve. Tiene ¿sí? un artista bastante fuerte. ¿Sí? Exactamente. Eso también es Vemos la muy inmensidad. interesante que él hacía, digamos, fue bueno, una persona que inventaba mucho, que hacía muchas pruebas también y que después todos esos conocimientos también lo transmitía, porque también fue lo que enriqueció todo esto, poder lograr pigmentos, poder lograr texturas, que la obra ya tenga cierta tridimensionalidad y también compartirlo, generó esa evolución también. Exactamente, exactamente. Bueno, mira, sigamos pasando las imágenes, ¿sí? Vemos las obras abstractas, ¿sí? Es bueno destacar que Siqueiro fue profesor de Jackson Pollock, ¿sí? Bueno, entonces, resumiendo, ¿sí? Decimos que los artistas muralistas de este México fomentaban ese populismo, ¿sí? Traían adelante las raíces, se sentían orgullosos de ser mexicanos. ¿Sí? Rechazaban lo europeo, esa culturización europea. Entonces, traigamos adelante nuestras tradiciones, festejemos el Día de los Muertos, ¿sí? No tenían Hanukkah, o sea, dejaban de toda esa culturización, dejaban de lado esa culturización occidental, eso que traían el barco de Colón. Entonces, se sienten orgullosos de ser mexicanos. Exactamente. Adelante su país, ¿sí? Es muy fuerte el nacionalismo que tienen en esa Bueno, época de los mexicanos. Y bueno, como herederos, también nos dejan, nosotros. ¿no? Esa enseñanza. Exactamente lo que vos estabas por decir justamente, de que nos dejan
esa enseñanza y, bueno, un poco es también lo que vos has logrado y siempre vas transmitiendo, que es poder trabajar en conjunto, poder hacer un mural colectivo, que mucha gente tenga la posibilidad de participar, como bueno, vos has hecho en muchos barrios de San Luis. Nos gustaría que nos cuentes un poquito más de todo este movimiento. Bien, continuamos entonces, ¿sí? Yo lo relaciono mucho con la historia del muralismo, esto es mi obra más que nada, porque yo traté de trabajar con todos a la par, ¿sí? Con la gente de mi barrio, la gente de mi ciudad, la gente de mi provincia. Entonces, eso es lo que nos hereda, nos dejó de herencia el muralismo mexicano, ¿sí? Trabajar con nuestro sector, ¿sí? No dejarlos de lado, incluirlos, dar una estética, una identidad a un sector, ¿sí? No volverse, bueno, me voy a Europa, me olvido de Villa Mercedes, me olvido de San Luis, me olvido de Argentina. No, yo, bueno, traje al frente eso, ¿sí? Voy a trabajar con mis vecinos, no importa, hacerme pintar, no importa. La idea es incluirlo, dejar un mensaje, el por qué lo hacemos, ¿sí? Llámese niños, llámese adultos, ancianos, ¿sí? Entonces, la idea, volvamos al principio, ¿sí? No importa tanto el cómo, sino el por qué lo hacemos. Y en este caso, el muralismo tiene eso, de compartir, unificar, como herencia, ya sea el graffiti o el mural comunitario, la idea es dar una identidad, unificar, unir al pueblo, ¿sí? Traer adelante nuestras tradiciones. Bueno, yo creo que vos... Sí. Creo que vos lo has logrado muy bien, porque por más que vos tengas por ahí esa ideología que vos quieras hacerlo, y bueno, a veces trabajar en un gran mural con gente no es fácil. Hemos tenido muchas experiencias con diferentes artistas, y bueno, esta técnica que has hecho como de mosaico, ha sido muy efectiva porque cada uno puede trabajar en su pequeño sector y luego la obra en su unidad es, bueno, queda maravillosa, trabajando con distintos colores, distintos tonos del mismo color. Exactamente. Yo, bueno, mira, en este mural. Exactamente, viste que todos se parecen, ¿sí? Yo sé una técnica que puedan aplicar todos los chicos, ¿sí? Todas las personas. Traté de unificar el barrio, darle una identidad, ¿sí? Que se conocieran, pintaran, compartíamos mate cuando se podía compartir, ¿sí? En este caso, Villa Mercedes, donde sí. Decidí hacer un par de murales de artistas nacionales, cantantes, como tenemos a Giacomonti, vimos en los primeros murales de Charly García y Spinetta, ¿sí? O sea, no importa tanto lo estético, sino más que nada compartir. Y eso también es lo que tenían los mexicanos, ¿sí? Hacerlo rápido, esos murales tardaban un día. En este mural del Pinta, de Javier Navarro, vemos cómo trata de traer a la realidad esas acciones cotidianas que hacemos, ¿sí? Lo cotidiano, también tenían mucho los mexicanos eso, de lo popular, son palabras claves, ¿sí? Claro, entonces, bueno, la idea de este puente, como vos decías, siempre los puentes fue uno de los inicios del Pinta, porque los puentes siempre fueron muy vandalizados, siempre se llenaron de pegatinas. Entonces, a través del arte, del muralismo, de plasmar una obra en gran dimensión, la gente los comenzó a respetar, y hoy vemos que en San Luis hay muchísimas de estas obras en puentes y se mantienen intactas como el primer día. Y en este caso lo que quisimos representar, como os decía, algo cotidiano, es, bueno, la situación actual, el tema de la pandemia, de cómo se manifiesta y qué han hecho la gente en sus casas, cómo ver distintos grupos de familias, cómo se logró esta convivencia y esta buena conducta de todos los sanluiseños que pudieron siempre mantenerse en sus casas, en sus hogares, en la fase 1 que tuvimos al comienzo. Y bueno, además se ven, bueno, distintas obras de otros artistas, se lo ve a Marcelo Pérez, a Betiana Sosa, así que creo que hay muchos buenos artistas acá en la provincia de San Luis.
Tenemos bastantes artistas, ¿sí? Yo, hay algo que felicito bastante, ¿sí? Esto que hablábamos recién de incluir, ¿sí? Y que se puede ver, es en un artista en particular, ¿sí? Varios artistas. Una es Sandra García, junto con su compañera Patricia y Sonia, ¿sí? Estaban, es bueno destacar esto, que estaban trabajando en inclusión social, si no me equivoco. O sea, estaban opacadas, no conocían. No estaban, o sea, no eran conocidas, ¿sí? Nosotros desde el Pinta, ¿sí? Del programa del Pinta, lo traemos al frente, damos oportunidad. Es importante destacar eso porque incluimos, ¿sí? A través del arte, incluimos a demás gente y vamos a ir sumando. Yo creo que es el objetivo de este programa tan grande que ha ido creciendo, es incluir a gente, ¿sí? Incluir tanto en lo laboral, en lo estético, en la técnica, traerlo al mundo de la pintura, en lo posible, ¿sí? Acá vemos una de mis obras, ¿sí? Mirá, en esta obra lo vamos a tener en particular. Esta obra se hizo en homenaje a un, a, bueno, la Mercedes Sosa, el Día de la Música, y este es en el de. El Bueno, siguiente. mirá. Vamos a ese, exactamente, sí. Bueno, esta obra se hizo en conjunto. Lo hizo la gorra, en realidad, lo hizo solo, pero se sumaron mucha gente a brindar, ¿sí? Es un mural chiquito de 2x2, y lo hizo la gorra, o sea, no cobré nada, me dando monedas, ¿sí? Pero lo hice en homenaje, la idea es unir al barrio, más que nada, porque se hizo en homenaje a un chico que había fallecido, tuvo un accidente, y bueno, me pidieron cuánto me cobraban, todo, pero bueno, le dije, bueno, lo hacemos ahora, no hay drama, me pagan lo que pueden, no hay drama. Así que, bueno, se sumaron todos a brindar, ¿sí? Quedó el recuerdo para siempre. Y bueno, me gustó esa idea de compartir con todo el barrio, que la gente quedó el recuerdo, ¿sí? Acá vemos otras técnicas, yo los murales los he hecho solo, ¿sí? No, francamente disfruto más compartiendo los murales, compartiendo con otras personas. ¿Sí? Cuando hablamos de murales, ¿sí? Puedo expandirme a otras cosas. Fíjate que yo normalmente me trabajo en blanco y negro, ¿sí? Siento como que primero tengo que dominar el blanco y negro antes de pasar al color. Hablando como artista, hablando como pintor. Bueno, Pero Víctor, bueno. lo que vos contabas y contás, bueno, también se nota que bueno, es una pasión, que tenés atrás muchos ideales con estos movimientos que haces también por fuera de todo, que siempre estás en contacto con el arte, como vos contabas. Me parece muy inspiradora tu historia también de que empezaste medio que negando el tema de que podías vivir de esto. Y luego te diste cuenta que era tu pasión y que también se puede lograr. Sí, la verdad que, bueno, claro que no conocen cómo empecé yo en la pintura. Yo comencé tengo 26 años, pero comencé cuando tenía 22 años, aproximadamente 21, 22. Y bueno, lo negué todo este tiempo, ¿sí? Hasta los 22 años negué la pintura, dije no se puede vivir, no se puede vivir, no se puede vivir. No toqué, recién a los 22 años empecé a tocar los colores primarios, un pincel, que no tenía idea, y me gustó, te digo, me gustó y se me han ido abriendo las puertas. Pero bueno, espero brindar y que podamos brindar todos esa oportunidad de conocer a la pintura, que no esperen 20 años para intervenir, ¿sí? Para ser intervenido por la pintura. Exactamente, Víctor. Bueno, tenés muchísimo para contarnos, muchísimo para mostrarnos, así que te vamos a invitar a que te puedas volver a unir a uno de estos capítulos del ciclo de charlas de Pinta San Luis, para que nos sigas mostrando un poco todo esto y nos gustaría, nos han pedido que hagamos también algún capítulo dedicado a las paletas de colores, a la utilización de pigmentos. Así que bueno, Estaría bueno, profe. te esperamos en una próxima, en un próximo encuentro. Buenísimo. Dale, Ron, muchísimas gracias por invitarme, ¿sí? Espero nos volvamos a ver pronto y que se acabe toda esta pandemia. Si no, aprovechamos. Bueno, muchísimas gracias a vos. Y bueno, con esto, con estas palabras de Víctor, con esta promesa de un segundo encuentro,
Los despedimos y agradecemos a todos por acompañarnos. Nos vemos, chao. All our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, you